Muy buenas noches. Educación advertía esta semana de 7 intentos de suicidio en escolares de entre 13 y 17 años. Una situación contaba ayer el consejero de Educación en el programa de esta casa Punto de Encuentro, más habitual de lo que se puede creer. Raro es el día que no tienen una actuación a prevenir o para trabajar con algún alumno o alumna que ha intentado o ha manifestado ideas y conductas autolíticas, ¿no? ¿Eso es normal? En estos momentos sí. Importante susto este mediodía en el barrio de Cascajos. En torno a las 2 de la tarde, un vecino avisaba de que en el garaje de este edificio de la calle Estambrera había dos coches ardiendo. Hasta allí se han desplazado varias dotaciones de bomberos, además de recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud y varias patrullas de la policía local que han acordonado la zona para evitar que los vecinos se acercasen a esta zona. Una densa humareda salida de este garaje. Al parecer, el fuego se ha iniciado en uno de los vehículos que ha resultado calcinado y que ha dañado a otros 3 sin que afortunadamente haya habido que lamentar daños personales. Que he bajado al garaje y había un par de coches ardiendo y había mucho humo ya y he salido rápidamente. He avisado a los bomberos, llegábamos a las 2:10 a casa y es lo que hay. Y hoy se cumple el tercer aniversario desde el primer caso confirmado de COVID en nuestra región. Aquel ahora lejano 3 de marzo de 2020 se conocía el primer caso riojano de una pandemia que no estuvo en vilo a nivel mundial demasiado tiempo. Aquel 3 de marzo otras 5 personas, las primeras riojanas, estaban a la espera de conocer si tenían el virus. Y de nuevo tenemos que darles malas noticias. Un vecino de Alberite de 48 años de edad ha muerto este viernes como consecuencia de un accidente de tráfico registrado al paso de la N111 por Albelda de Iregua. Precisamente el pasado 18 de enero, esta misma carretera acababa con la vida de 2 personas. Un hombre de 62 años, natural de Valladolid y vecino de Nalda, y un varón de 41 años, natural de Rumanía y vecino de Logroño. Además del fallecido, el conductor del camión ha resultado herido leve. Y seguimos hablándoles de salud porque el barrio de Los Lirios de Logroño tendrá a partir del mes de septiembre consultorio médico gracias a un convenio firmado entre el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento. Este consultorio con atención básica estará ubicado en un local municipal situado en el número 14 de Avenida de Zaragoza, frente al Centro Comercial Berceo. Contará con médico y también con enfermería. Y en este sentido, el consultorio de Los Lirios, igual que el resto de consultorios e igual que el resto de los consultorios de Barea, El Cortijo, que ya están operativos desde hace tiempo, va a tener el servicio de médico de atención primaria y de enfermería. Y la Feria de Oportunidades Logrestock ha comenzado en el viernes, es decir, en el día de hoy, en el Paseo del Espolón de Logroño, con 117 comerciantes participantes, quienes han abierto al público un total de 162 stands. Con una tregua en el tiempo lluvioso y en las bajas temperaturas, la organización espera que la climatología favorezca el aumento de las visitas. Esta feria nos viene muy bien porque liquidamos los restos de temporada y ya tenemos el avance en tienda. El Centro Asesor de la Mujer ha atendido a casi 300 mujeres en el año pasado, la mayor parte relacionadas con la violencia de género. Como novedad, en las últimas semanas se han puesto en marcha 16 plazas en los llamados pisos de tránsito para mujeres que han recibido una intervención pero todavía no pueden vivir de una forma independiente. Además, esta está en fase de elaboración en un centro 24 horas para violencia sexual dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En concreto, la atención se ha elevado a 297 mujeres, es un 14% de incremento respecto al año 2021.
Y en deportes, la Unión Deportiva Logroñés inicia el sprint final por la permanencia y lo hace recibiendo este mismo sábado a las 5 de la tarde a Osasuna Promesas, en el que será el estreno de Sergio Rodríguez en el banquillo riojano. Ganar, ganar o ganar, no queda otra para los blanquirrojos. Como avanzábamos, un hombre de 48 años de edad, vecino de Alberite, ha muerto este viernes como consecuencia de un accidente de tráfico registrado al paso de la N111 por Albelda de Iregua. Lo están viendo en imágenes y es que, según las primeras informaciones, en el siniestro se han visto implicados un camión y un turismo en el que viajaba la víctima mortal. El fatal suceso se ha producido en el punto kilométrico 315 de la citada vía, en la recta entre la residencia de La Rioja y la rotonda que da acceso a Albelda de Iregua. Precisamente el pasado 18 de enero, esta misma carretera acababa también con la vida de dos personas. Un hombre de 62 años, natural de Valladolid y vecino de Nalda, y también de un varón de 41 años, natural de Rumanía y vecino de Logroño. Además de esta persona fallecida, el conductor del camión ha resultado herido leve. Educación va a presentar en los próximos días el que será el primer protocolo de prevención del suicidio en el ámbito escolar. Contempla la figura del coordinador de bienestar emocional. El consejero de Educación advertía ayer en el programa de esta casa en Punto de Encuentro que los intentos de suicidios o la manifestación de conductas autolíticas se producen a diario. También mostraba su preocupación por el incremento de los casos de ciberacoso, más difíciles de detectar y controlar porque muchas veces, como dice, es escapan del ámbito escolar. La noticia nos sorprendía esta semana. Educación detecta 7 intentos de suicidio en la última semana. Todas eran chicas entre 13 y 17 años. Una situación más habitual de lo que podemos imaginar. Raro es el día que no tienen una actuación a prevenir o para trabajar con algún alumno o alumna que ha intentado o ha manifestado ideas y conductas autolíticas, ¿no? ¿Eso es normal? En estos momentos sí, y es una de las consecuencias de la pandemia. Aunque en estos casos la consejería descarta que estén relacionados con el acoso escolar, lo cierto es que el ciberacoso sí ha experimentado un importante crecimiento. Y sobre todo nos preocupa mucho más, a pesar de que no sale tanto en los medios, lo que ha incrementado muchísimo es el ciberacoso, es decir, el acoso a través de los medios digitales, el uso de los móviles, a través de los juegos. Para frenar estas situaciones, Educación va a poner en marcha el primer protocolo de prevención del suicidio en el ámbito escolar, que contempla la creación de la figura del coordinador de bienestar emocional. De momento garantizamos un mínimo de horas en todos los centros en este curso y estamos empezando ya a incrementar en función de las necesidades que pueden tener determinados centros. Forma parte del equipo de orientación y que tienen que coordinarse con estos orientadores, pero centrada sobre todo en el análisis de lo que está pasando en cada colegio, puedan aportar ideas, tomar iniciativas. De momento el protocolo está en manos de Salud para que haya una coordinación entre esta consejería y Educación. Y seguimos hablando de salud porque el barrio de Los Lirios de Logroño tendrá a partir del próximo mes de septiembre consultorio médico y lo hará gracias a un convenio firmado este mismo viernes entre el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño. El barrio de Los Lirios tendrá a partir de septiembre un nuevo consultorio médico de 103 metros cuadrados situado en el número 14 de Avenida de Zaragoza, frente al centro comercial Berceo. Una de las demandas del barrio de Los Lirios, de la ciudad de Logroño, y atenderla en un aspecto que nos parece clave, como es la mejora, el incremento de las dotaciones sanitarias. El Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño han firmado un convenio para financiar al 50% este consultorio presupuestado en 190.000 euros. Desde el Ayuntamiento de Logroño se cede el local y será un consultorio médico en el barrio de Los Lirios para dar servicio a más de 2.500 personas.
El nuevo consultorio prestará servicios de medicina familiar y comunitaria, así como enfermería, y contará, por tanto, con un médico y una enfermera. No le podemos poner pediatría porque pediatría es un servicio que habría que poner, que no se descarta que en un futuro se pueda incorporar a la cartera propia de servicios un consultorio pediatría, pero por el momento es algo que no hemos previsto porque no se ha previsto para el resto de consultorios de toda la Comunidad Autónoma de La Rioja. De hecho, los más de 2.500 vecinos de Los Lirios seguirán adscritos al Centro de Salud Joaquín Elizalde. Para efectos de tener que llevar a los hijos a la consulta de pediatría o a cualquier otra especialidad, su centro de referencia sigue siendo el Joaquín Elizalde. Esta iniciativa trata de dar servicio a una de las muchas demandas vecinales de este barrio logroñés, como por ejemplo la construcción de un colegio en la zona. Seguimos hablando de salud porque hoy se ha cumplido el tercer aniversario desde que conociéramos el primer caso de COVID en nuestra región. Ahí lo están viendo en imágenes, es el archivo del marzo del año 2020. Aquel ahora lejano 3 de marzo del 2020, como decimos, el coronavirus, como era de esperar por aquel entonces, llegaba a nuestra comunidad. Y lo hacía por partida doble y en el mismo día además. La infección, que ya había producido un centenar de casos en España en aquel momento, fue detectada en un residente en Casa La Reina, ingresado en el Hospital de Miranda y prácticamente a la vez en un profesional sanitario que trabajaba en el Hospital Vitoriano de Txagorritxu. El Ministerio de Sanidad nos ha confirmado el primer positivo en los análisis realizados a un vecino de La Rioja. Este primer caso riojano del COVID-19 se corresponde con un varón que forma parte del personal sanitario del Hospital Txagorritxu de Vitoria y reside aquí con nosotros en La Rioja. Y desde aquel 3 de marzo, desde luego que el coronavirus se instalaba en nuestras vidas. Ahí estamos viendo en imágenes los datos. Les contamos que ha habido 111.148 notificaciones, 11 hospitalizados, como ven, y 3 en la UCI, y un total de 964 personas han fallecido por COVID en nuestra región, en La Rioja. En España, por su parte, en estos 3 años se han notificado casi 13.800.000 casos, 1.183 hospitalizados y 95 personas en la UCI. Además, nuestro país tiene que lamentar la muerte por COVID de 119.380 personas. Y de los datos en los 3 últimos años, pasamos a los datos en los últimos 14 días. Y es que, como vemos en nuestra comunidad, la incidencia acumulada en los últimos 14 días en personas de igual o mayor edad a 60 años es de 12,33. Ha habido 7 pacientes ingresados en planta en el Hospital San Pedro, 5 de ellos en la UCI. Y además se han diagnosticado 13 nuevos contagios en nuestra comunidad y, por desgracia, ha habido que lamentar un nuevo fallecido en La Rioja. Seguimos con más asuntos. La Rioja recibirá más de 6 millones de euros para la lucha contra las violencias machistas y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. Así se ha puesto de manifiesto en la reunión mantenida esta mañana en Madrid entre el Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas, en las que se han establecido los acuerdos para el reparto de los fondos transferidos a las regiones procedentes de los presupuestos generales del Estado. El próximo 8 de marzo ya han comenzado la comisión convocante de todas las mujeres. Y el Centro Asesor de la Mujer ha atendido a casi 300 mujeres en el pasado año, la mayor parte relacionadas con la violencia de género. Como novedad, en las últimas semanas se han puesto en marcha 16 plazas en los llamados pisos de tránsito para mujeres que han recibido una intervención pero todavía no pueden vivir de una forma independiente. Además, está en fase de elaboración un centro 24 horas para violencia sexual dentro del Pacto de Estado contra la violencia de género. Un total de 297 mujeres ha atendido el Centro Asesor de la Mujer en 2022, lo que supone un incremento de un 14% con respecto al año pasado. Una gran parte de las intervenciones están relacionadas con casos de violencia de género. Estamos hablando de que quizás en este caso violencia, situaciones de violencia de género pueden ser sobre un 60% las demandas que son las que se reclaman, ¿no?
Dirigido a los menores, se desarrolla el programa Apóyame, que ha atendido a 87 en 2022, y también un programa dirigido a hombres. Tienen que tomar conciencia, y lo hacen en este caso voluntariamente, para de lo que supone la violencia, asumir, ¿no?, esta situación y buscar también un tratamiento para esta situación. Fueron 32 los hombres que asumieron una actuación. Recientemente se han puesto en marcha 16 plazas en dos pisos de tránsito. Han recibido ya una intervención a nivel de maltrato, una intervención profesional, pero todavía no son independientes, no pueden realizar una vida autónoma. Además, está en fase de elaboración el proyecto para la creación de un centro 24 horas para la violencia sexual. Está financiado por parte del Pacto de Estado. Es un centro que se van a realizar en todo el país. Posiblemente también nos permita coordinar en el ámbito también de violencia de género. El Centro Asesor de la Mujer se abrió en 1985 en un proceso que fue innovador respecto a la atención contra la violencia de género. Ha tenido una evolución en la lucha contra la discriminación de género, que es la más intensa de las desigualdades que existen, ha asegurado el consejero, en la sociedad. Y entender cómo nos afectan los conocidos como mandatos de género al comportamiento y también al día a día de una mujer es el objetivo principal del taller que ha impartido la psicóloga Pilar Pascual a profesionales de los servicios sociales. Un taller con el que pretende cuestionarnos como hombres y mujeres patriarcales. Entender cómo afectan los mandatos de género a una mujer es clave para erradicarlos y luchar contra la desigualdad. Para ello, la educación es fundamental. Realmente la base está en la educación, entonces todavía eso no lo hemos conseguido. El taller está dividido en distintas partes. Voy a explicar primero cómo nos educan a los hombres y a las mujeres, cuáles son los mandatos de género que nos propone la educación patriarcal y cómo luego qué consecuencias tienen todos esos mandatos en nosotras, ¿no? A nivel sobre todo cómo afectan a nuestra salud mental. La psicóloga Pilar Pascual ha hecho hincapié en los mandatos de género. El más importante es que a las mujeres se les enseña a ser para los demás. Desde pequeñas aprendemos a mirar al otro en vez de mirarnos a nosotras mismas. Entonces eso hace que no desarrollemos adecuadamente aspectos como la independencia, la autonomía, la seguridad personal, la toma de decisiones. Estas actitudes producen patologías en la mujer y la depresión es la primera. Pese a tenerlo todo, esto puede suceder. Es lo que llamamos la fatiga mental, que es creer que tenemos que estar dispuestas a todo o tener respuestas para todo y tal, pues hace que realmente enfermemos, ¿no? La experta ha concluido el taller afirmando que hay que fomentar el autocuidado de la mujer con estrategias como la del programa del buen trato y conseguir que ello prevalezca sobre la desigualdad y el maltrato que persiste en la sociedad. Importante susto el que ha tenido lugar este mediodía en el barrio de Cascajos. En torno a las 2 de la tarde, un vecino avisaba de que en el garaje de este edificio de la calle Estambrera había dos coches ardiendo. Ahí están viendo toda la humareda. Hasta allí se desplazaban varias dotaciones de bomberos, además de recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud y varias patrullas de la policía local que han acordonado, como ven, la zona para evitar que los vecinos se acercasen. Una densa humareda salía de este garaje. Al parecer, el fuego se ha iniciado en uno de los vehículos que ha resultado calcinado y ha dañado a otros tres, sin que afortunadamente haya habido que lamentar daños personales. Que he bajado al garaje y había un par de coches ardiendo y había mucho humo ya y he salido rápidamente. He avisado a los bomberos. ¿Lo que se ha producido ni nada? ¿Se lo han contado? Ni idea, ni idea. Llegábamos a las 2:10 a casa y es lo que hay. Creemos que se ha incendiado varios coches en el garaje y pues que ha afectado en todo el garaje.
El Partido Popular pide una resolución amistosa con la empresa de las 100 tiendas a través del diálogo para solucionar cuanto antes la complicada situación que desde hace meses se vive en esta zona de la capital riojana. Entre las propuestas, implantar papeleras o autorizar la colocación de las terrazas de los comercios. El Partido Popular exige sentido común al Ejecutivo local a la hora de tratar la situación de las 100 tiendas. Con la solución o no solución que hasta ahora ha dado Pablo Hermoso de Mendoza, no tiene pinta de que esto se vaya a resolver de una manera más o menos a corto plazo. Por ello, desde la Formación Azul, consideran que lo más importante en estos momentos es pensar en los vecinos, comerciantes y hosteleros de la zona. Creemos que el expediente administrativo en estos momentos tiene que pasar a un segundo plano y desde luego, siguiendo rigurosamente lo que marque la ley, entendemos que hay alternativas diferentes a buscar una confrontación. Por ello, proponen la creación de una mesa de diálogo donde de manera pacífica y alcanzando un consenso se pudiera acabar cuanto antes con esta situación. Tenemos que tener en cuenta que ya ha habido al menos 7 negocios que han cerrado y reclamaciones patrimoniales por caídas y por daños de diferentes personas. Por ello, desde el Partido Popular proponen una serie de medidas. Cerrar las zanjas peligrosas que tienen abiertas. Por ejemplo, ahí adelante, donde hay decoración o de Sendland, justo en los accesos de los locales hay unas zanjas que están peligrosas, con cables al exterior. También embellecer la zona, quitando las vallas actuales y colocando en su lugar unos setos. El ayuntamiento se haga cargo un poco de la limpieza. ¿Veis? Pipa, suciedad, por todas partes. De hecho, esas bolsas de basura las colocó el del bar para recoger toda la basura que estaba en las zanjas, 5 bolsas. Mejorar la iluminación, instalar papeleras o autorizar la colocación de terrazas son también las propuestas que el Partido Popular de Logroño ha presentado para intentar que la compleja situación de la zona de las 100 tiendas finalice lo antes posible. Y la Feria de Oportunidades LogroStock ha comenzado en el día de hoy en el Paseo del Espolón de Logroño con 117 comerciantes participantes quienes han abierto al público un total de 162 stands. Con una tregua en el tiempo lluvioso y en las bajas temperaturas, la organización espera que la climatología favorezca estos días el aumento de las visitas. Esta feria nos viene muy bien porque liquidamos los restos de temporada y ya tenemos el avance en tienda. El año pasado nos fue muy bien, sobre todo por lo que ocurre después, ¿no? Que mucha gente se interesa, ¿esto qué es? ¿Esto qué es marihuana? Y luego pasan y comprueban los efectos que tiene y realmente se capta mucha clientela después. Nos hemos traído pues, las moscovitas, hemos traído con un aceitero de Jaén, hemos llegado a un acuerdo para que colabore y poder una oferta atractiva de la garrafa de 2 litros, bueno, un poquito de conserva y fundamentalmente lo que te decía, los vinos, ¿no? He comprado unas zapatillas porque están ahora más baratas, la verdad que en tienda estaban más caras y aprovechando el LogroStock pues me compré un par de pares de zapatillas. Yo suelo mirar, me suelo coger, pues no sé, igual algún edredón, algún abriguito, alguna cosa así. He venido a ver si encontraba alguna botita o alguna cosita. Me gustan los precios y que hay de todo, entonces uno va mirando lo que necesita en casa. Acompañando aquí a la dama. Y este sábado comienzan las visitas guiadas gratis al Castillo de Nalda, señorío de Cameros. El objetivo de estas visitas es dar a conocer el interés turístico y cultural del Castillo de Nalda, así como también los proyectos de estudio arqueológico e histórico que se están llevando a cabo desde 2012 con interesantísimos descubrimientos y resultados. Los interesados en acudir este sábado 4 de marzo deberán estar a las 12 del mediodía en el arco de la Villa de Nalda junto a la plaza. Anualmente se contabilizan más de 6.000 visitantes en las visitas programadas y concertadas con grupos al Castillo de Nalda, destacando el gran número de solicitudes de visita con centros educativos de La Rioja, llegando de esta manera también a los más pequeños. Y
En deportes, Sergio Rodríguez inicia su segunda etapa y lo hace en un partido cargado de responsabilidad para el técnico y para una Unión Deportiva Logroñés que necesita remontar puestos en la tabla. El equipo logroñés se enfrenta a Osasuna Promesas en un duelo que dará comienzo a las 5 de la tarde. Antes de escuchar a Sergio Rodríguez, vamos a recordar que el cuadro blanquirrojo no podrá contar con Vinicius Tanque, Cristian Fernández ni tampoco Gonzalo. Es una plantilla que está comprometida, que está involucrada, que tiene actitud, que tiene ganas de sacar la situación adelante, pero sí que es cierto que no están consiguiendo llegar a su nivel, a nivel individual ni a nivel colectivo. Si conseguimos abstraernos un poco de la situación sin olvidarla, porque está claro la que es, intenta a ver si conseguimos encontrar la mejor versión de cada uno de los jugadores y eso va a redundar en la mejor versión del equipo. Son sensaciones raras. No, ni quería ni hubiese pensado estar en esta situación, sobre todo por el club, tampoco en la personal mía, pero especialmente por el club. Y es una situación rara, es una situación no de alegría, ni mucho menos, todo lo contrario, pero sí es una situación de responsabilidad. Y a la conclusión de ese duelo en las Gaunas será el turno de una Sociedad Deportiva Logroñés que busca un cambio de objetivo ante el Cornellá. Los riojanos visitan por vez primera el RCD Stadium y lo hacen persiguiendo 3 puntos que distancian a un rival directo, acerquen la permanencia matemática y, por qué no, soñar con ese playoff. Para este encuentro, Raúl Llona no podrá contar con Diego Esteban ni Ángel Sánchez, aunque eso sí, recupera a Sarriegui sancionado ante el Real Unión. Y la jornada de efectos riojanos se cierra con la visita este domingo al mediodía del Calahorra Lezama. Los rojillos en plenas fiestas se enfrentan al Atleti B. El equipo de Carlos Pouso busca un triunfo que le permita abandonar la última posición. Con 19 puntos de ganar superarían en la tabla los vizcaínos y de paso afrontarían con energía la recta final del curso. Y en pelota, Javier Zabala y Gascue buscarán mañana en Pamplona las semifinales del Parejas Promoción. Lo harán ante Aguirre e Iztueta, pero antes de este choque, entre hoy y el domingo, se resolverán las semis del Parejas de Primera. A las 10 y cuarto de la noche, en Amorebieta, Pello y Rezusta se enfrentan a Lasso y Maz. Los ganadores pasan directamente a la liguilla de semifinales. Los perdedores, por su parte, buscarán el pase el domingo en Bilbao con el ganador del duelo de Zumaya de esta noche, Urruti Albizu versus Peña Mariez Currena. Y en cuanto a la previsión del tiempo, para el fin de semana, de cara a mañana se espera cielo nuboso por la mañana y a últimas horas, predominando los bancos de nubes bajas, nieblas y también las brumas. Durante las horas centrales se abrirán amplios claros. No se descartan, eso sí, precipitaciones débiles y dispersas a primeras horas en la zona de la Ibérica, con la cota de nieve situándose entre los 800 y los 1000 metros. En cuanto a las temperaturas, mínimas con pocos cambios o el ligero descenso, sobre todo en la Ibérica, y máximas que irán en ligero ascenso. También contaremos con heladas generalizadas en la sierra, vientos del noroeste que serán flojos. Ya de cara a la jornada dominical, por la mañana se esperan bancos de nubes bajas, serán más persistentes en la Rioja Alta, donde no se descarta la formación de nieblas y brumas. Por la tarde el cielo quedará velado por nubes altas. En cuanto a las temperaturas, mínimas que irán en descenso y máximas que irán en ascenso. También contaremos con heladas sobre todo en la sierra, que serán más significativas en fondos de valle y débiles y dispersas también en el valle. En cuanto a los vientos, serán del oeste y estos serán flojos. Y cerramos este informativo hablándoles de música. Y es que este sábado actuará en la Sala Conce de Logroño La Fuga. La mítica banda de rock cántabra aterriza en la capital riojana para repasar sus temas más conocidos y presentar sus últimos trabajos. Pues con su último tema, La Luna, les dejamos. Ya saben, volvemos el próximo lunes a las 2:30 aquí, en las 7 de La Rioja. Que pasen un feliz fin de semana. Y ser musa de algún novelista rendido a su plan. Ser
sonrisa encantada. Hechizo de burdel y unos labios envueltos en llamas. Luna no quiere beber más botellas de lágrimas. Si a la noche te envuelve el silencio, la oyes cantar. Si las calles hablaran, los suelos